cuando salí de bachillerato, pues sentí la necesidad de que todos los conocimientos que había adquirido desde básica hasta bachillerato los quería compartir, ¿verdad? Entonces me nació la vocación de ser docente. Metí papeles en la Universidad de El Salvador y quedé para estudiar para el profesorado. Y pues estudiamos matemáticas. Entonces, después de salir del profesorado, nos incorporamos aquí al sistema en esta escuela como profesor de EDUCO. Toda la pandemia hemos andado que los estudiantes estén en contacto. La señal aquí de teléfono es malísima. Les hemos llevado las guías de estudio, las guías impresas del ministerio, se las hemos llevado hasta la casa. No hemos querido que el personal docente se exponga a la enfermedad, ¿verdad? Por lo que les he pedido a dos o tres compañeros que me acompañen, si lo desean, así, y me han acompañado. Hemos andado en todos los caseríos, en todos los cantones donde tenemos estudiantes, las guías, y les hemos dicho: este es el número de teléfono, hay que estar pendiente del WhatsApp. Pero como los padres de familia en esta zona, también el 90% de padres de familia son de escasos recursos y que trabajan en el mercado central de vender sus productos, entonces no han tenido esa entrada de dinero, por lo que se les ha dificultado estar comprando saldo también para los celulares, y ha costado bastante lo que es la entrega de guías, la entrega de trabajos por medio de WhatsApp. Y ahora ya no digamos a través de la plataforma Google Classroom que quiere el Ministerio de Educación establecer. Del 18 de marzo que se suspendió las clases hasta el 15 de abril, funcionó bien todo. Del 15 de abril hasta el 31 de mayo decayó completamente en un 100%. Del 6 de junio, cuando abrieron la economía, que hubo una etapa que se abrió la economía, entonces ahí volvimos nosotros a venir a entregar guías, a llamar a los padres de familia, que solo vinieran los padres de familia a entregar, a recibir las guías y a entregar tareas. Comenzamos otra vez a inculcar a los estudiantes que es importante el entregar las guías, que si no pueden por medio de WhatsApp, que les vengan a dejar los cuadernos aquí. Mi persona iba a venir con el personal administrativo y dos, tres compañeros que siempre estuvieron pendientes en ayudarme. Me decían: te vamos a echar la mano, vamos. Al día venían a traer tareas, la veníamos a traer un día y pues se la llevábamos a los compañeros al centro, ¿verdad? Así hacíamos, pero en junio no paramos, anduvimos en todas las casas hasta que logramos que el 95% de los estudiantes volvieran otra vez a encarrilarse, ¿verdad? Con la educación. Sí nos ha costado. Pasamos a ser docentes 24/7. Antes éramos docentes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y la forma como llegar a la casa, ¿verdad? Las 3 horas del tráfico de llegar a nuestros hogares. A partir de la pandemia comenzamos a ser docentes 24/7, ¿verdad? Las 24 horas, a veces 11 de la noche, 1 de la mañana: profesor, aquí le mando la guía. Y mandaban 30 imágenes, 40, ¿verdad? Entonces, y no solo un docente, un alumno, sino que el grado completo. Y a veces en la madrugada, 2, 3 de la mañana, cayendo los mensajes, ¿verdad? Entonces, por más que uno apague el celular, no puede, ¿verdad? Porque uno está pendiente, me va a mandar la tarea el estudiante. Y hay preguntas, pues es el momento donde aprovecha, porque de repente se pone claro, así como está ahorita el cielo, y la señal ya pega un poquito mejor. Cuando se pone nublado, aquí no, ni una señal de ninguna compañía pega. Entonces aprovechamos ese momento en la noche de poder contestar preguntas y dudas que tengan tanto alumnos como padres de familia.
amamos lo que hacemos, sentimos nosotros, en lo personal, bueno, en lo personal sentimos que lo que hacemos pues es una obra, por decirlo así, una obra más, de educar a los niños, de guiarlos a convertirlos en un ser, para la sociedad, en un ser pues productivo para la sociedad, y eso pues nos llena de satisfacción saber que tenemos jóvenes en las universidades, tenemos jóvenes ya trabajando y son pues personas de bien, ¿verdad? Y eso nos llena más, nos satisface a nosotros, ¿verdad? Encontrarnos en la calle, encontrarnos en cualquier parte y decirnos, profesor, soy lo que soy gracias a usted. Y entonces eso nos llena de satisfacción, es por vocación. Quizás todos los maestros del país trabajamos por vocación y no por hacernos millonarios, porque es mentira, no, aquí de esta profesión no, nadie se hace millonario.